Hola a todos, hoy tenemos aquí a uno de los grandes personajes economistas liberales de este país, y además es economista jefe en Tresis. Daniel Lacalle, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo Muy estás? bien, un gusto estar aquí con todos vosotros. Muy bien, pues al final la primera pregunta es obligada, ¿no? Porque es lo, lo más actualidad que hay, ¿no? Que es Francia. Uh -huh. ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué puede pasar en Francia? ¿Cómo se van a tomar los mercados, las bolsas? Este, los resultados de estas elecciones. Parecía que Le Pen iba a ganar, ahora parece que Le Pen se ha quedado un poco atrás. Esta alternativa eh, tranquiliza más a los mercados. Explícanos un poco, ¿qué está pasando en Francia? Bueno, yo creo que los mercados eh, funcionan de otra manera. Los mercados están descontando que la brutal locura fiscal que estamos viviendo ahora mismo, y en Francia en particular también, eh, pues va a terminar monetizándose por parte del Banco Central Europeo en este caso, en el caso de los bancos centrales, y por lo tanto es una especie de cuanto peor, mejor. ¿eh? ¿Por qué? Porque significa que va a haber más expansión monetaria, etcétera, etcétera, y eso es muy peligroso. Porque eso indica con un nivel de complacencia el concepto de no pasa nada, ¿eh? que en realidad es lo que lleva siempre después a lo que pasó con la crisis de deuda de la eurozona. Y lo que está pasando en Francia es el resultado de décadas de, del estatismo más abyecto. ¿eh? Es decir, eh, Francia jamás ha tenido austeridad. Es el Estado más grande de toda la OCDE. Tiene una fiscalidad absolutamente confiscatoria. Eh, es como el sueño húmedo de un keynesiano. ¿no? Los, que, los que dicen que, es que el problema es la austeridad y que el problema es que el Estado no es lo suficientemente grande, Francia. Y Francia, el gran problema es que el resultado de ese keynesianismo y de ese socialismo de izquierdas, de derechas, como lo quieras poner, es estancamiento y polarización. Polarización porque, por un lado, tienes a los contribuyentes, a las familias enfadados, descontentos. ¿Por qué? Una fiscalidad completamente confiscatoria, inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Por el otro lado, tienes a una subclase dependiente que está mantenida por ese mal llamado estado de bienestar, que además está también descontenta porque no tiene oportunidades y porque está literalmente relegada a guetos. Entonces, la demostración empírica del fracaso del socialismo es Francia, más de tres décadas en estancamiento, un déficit completamente descomunal, una política que tienes que elegir entre... Deuda, más deuda o muchísima más deuda. Y cuando llegan las elecciones, eligen muchísima más deuda. Y eh, un Estado que lo que está generando es descontento en eso que se llama un supuesto Estado de bienestar en el que se supone que todo son políticas redistributivas, que todo es eh, armonía, que la desigualdad es muy baja. Fíjate qué curioso que te dicen que la desigualdad en Francia es muy baja. Y el descontento es tan grande en las dos partes, en la parte que está contribuyendo y pagando toda esta especie de locura fiscal y, por otro lado, en esa supuesta, esos supuestos beneficiarios de la política social que se convierten en una subclase literalmente como ciudadanos no B ni C, sino Z. Pues hablamos de Francia, que es uno de los países, como dices más estatistas del planeta y ahora vamos a ir al lado contrario, ¿no? que también se está hablando muchísimo de esto, que es mi ley, Argentina. ¿Qué está cambiando en Argentina? ¿Realmente está habiendo un cambio? Porque lo que vemos es que hay unos economistas que dicen que no, que mentira, que la inflación está desbocada. Yo lo que he visto es que lo calculan el, el porcentaje de variación de la inflación, un porcentaje de variación sobre un porcentaje de variación, unos cálculos un poco, un poco extraños, y, pero dicen vamos, que, que la, la producción ha caído muchísimo, que, que mi ley realmente está siendo pésimo para la Argentina. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de esto. Bueno, mi ley no solamente no es pésimo para la economía argentina, sino que es la solución para la economía argentina. Y es curioso ver cómo en España y en muchos países de América Latina han descubierto la inflación y la pobreza en Argentina, ahora. ¿eh? Porque durante años hemos escuchado a toda esta gente que es el nivel de de intelectual es absolutamente alucinante. ¿eh? Decir que la inflación es multicausal, que la pobreza estaba mal calculada mientras gobernaba el peronismo. ¿eh? Y mientras pasaba eso, ¿eh? con el peronismo empezaban con una inflación del 30%, del 40%, del 50%, del 100%. Terminó con el mandato de Massa con una inflación del 25% mensual. Silencio absoluto por parte de esta eh, pleya de, de economistas que ahora están muy preocupados por la inflación y por la pobreza, que en aquella época, ¿eh? cuando el presidente del Gobierno de España hizo campaña a favor del de señor Massa en Argentina, diciendo que sus políticas generaban oportunidades con ese lenguaje que utiliza él para todos y todas. ¿Mm? bien han descubierto la inflación y seis meses de gobierno de milei resulta que la inflación y la pobreza es por culpa de milei no por el desastre heredado por mi ley, claro, porque es que además tenemos que recordar que mi ley hereda un banco central no solamente quebrado, sino un banco central que tiene 12 mil millones de dólares de reservas negativas. ¿Qué significa eso? Significa inflación a futuro. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho mi ley? Claro que, di que lo primero que ha hecho ha sido no mentir, algo muy curioso, ¿eh? a lo que no estamos acostumbrados en política. ¿Qué dijo cuando llegó? Uno, no hay plata. Dos, Va a ser duro. Claro que va a ser duro. ¿Mm? Me parece alucinante que haya gente que diga que la producción en Argentina está cayendo, cuando es un país que lleva en esta inflación, ¿eh? con una inflación desbocada y con el Producto Interior Bruto destruido, la economía destruida, destruida completamente durante años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mi ley? Un ajuste, claro. Tiene que hacer primero un ajuste ¿eh? para fortalecer la economía. Y el ajuste tiene que ser inmediato y además tiene que ser absolutamente quirúrgico. Y lo que ha hecho ha sido precisamente eso. ¿Y qué es lo que decían? Fíjate lo que decían. Porque esto es importante entenderlo. El peronismo tenía un objetivo, que era dejar esa bomba de relojería en el Banco Central y dejar esa bomba fiscal que dejó, de acuerdo, con el objetivo de que si perdía las elecciones, que era bastante probable... El siguiente gobierno, si tomaba medidas graduales, se iba a encontrar que en septiembre, octubre salía del gobierno y volvían ellos a volver a imprimir dinero sin control, etcétera, etcétera. Amigo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido ha sido que nada más llegar mi ley, el déficit fiscal, que era una locura, ha pasado a cero ¿eh? y llevan cinco meses con superávit fiscal, que es lo que ha hecho mi ley, también reducir la inflación. Claro que ahora se, esta gente ahora habla ahora habla de la inflación como eh, como si fuese en términos interanuales, etcétera, que me parece muy bien, me parece muy bien, pero es que cuando la inflación iba al 25 mensual, si hoy estuviese el gobierno de masa, el gobierno del señor Fernández, la inflación sería del mil y pico por ciento. Y van a la hiperinflación, ¿vale? Y, y es verdad, claro, que la inflación no la controlas a la velocidad a la que quieres cuando tienes un agujero fiscal y monetario del calibre del que tiene Argentina. Que es que heredó una, un agujero fiscal, y fiscal de más de 20 puntos del Producto Interior Bruto. Pero es que el agujero monetario eran 12. ¿eh? Es decir. Eh, Claro, la gente en lo que desde países como España, etcétera, etcétera, pues, oye, qué fácil, ¿eh? No. Lo que tenía que haber hecho es llegar a acuerdos. Así llegar a acuerdos con los que han destruido la economía argentina, de verdad. Con esos es con los que hay que llegar a acuerdos. Entonces, lo que ha hecho ha sido efectivamente lo que dijo, que, que iba a hacer un ajuste radical en el que lo primero que ha hecho ha sido cercenar el déficit fiscal, ahora hay que eliminar el déficit comercial, es que es alucinante que Argentina, que es un país que tiene todo lo que necesita el mundo, tenga déficit comercial, y lo que tiene que hacer es limpiar el Banco Central, el Banco Central ha pasado de tener 12.000 millones de reservas negativas ¿m? en quiebra, ¿de acuerdo? Ahora a tener reservas positivas, brutas y netas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues oye, va, va poco a poco, claro, en seis meses, pero en seis meses pasar la inflación del 25% mensual al 4% mensual, pasar de un déficit fiscal que se iba al 7% del producto interior bruto a un déficit cero, y además, claro, claro que la, la economía, el producto interior bruto no está creciendo. Es que tampoco estaba creciendo antes, mis queridos amigos. Es que lo que estaba pasando antes era que Argentina se iba a donde está hoy Venezuela. Y eso es lo que está evitando mi ley. Luego hay que llevar, hay que hacer reformas adicionales para empezar a fortalecer el crecimiento y generar confianza, claro. Y hablando de bancos centrales, ¿no? vamos a ir a otros bancos centrales que son los nuestros. Eh, ¿Qué opinión le merece usted esta última bajada de tipos de interés que ha habido en el Banco Central Europeo? ¿Esta previsión de que va a haber más bajadas de tipos de interés en los próximos años? en los próximos meses, disculpa. ¿Crees que estas bajadas se van a dar? ¿Crees que el Banco Central Europeo al final va a decir, oye, bueno, es que la inflación no está controlada del todo y no podemos bajarlo? Tenemos los, los siguientes datos. En el último dato de inflación de la eurozona hay. Más de ocho países que tienen una inflación superior al 3% todavía después de el desastre inflacionario que hemos vivido en estos últimos años. El mandato del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. Nada más. No es que los estados se financien barato, no es que mmm, se reúna Pink Floyd, es la estabilidad de precios. Por lo tanto, cuando el Banco Central Europeo baja los tipos de interés y diez minutos después eleva sus estimaciones de inflación, está incumpliendo su mandato. Y lleva incumpliendo su mandato durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque además estamos hablando de los tipos de interés. Pero eso no es la política monetaria en su totalidad. La, tienes la parte de las inyecciones de liquidez. El Banco Central Europeo ha mantenido eso que llaman el mecanismo de... Eh, mm, eh, perdona, que se me ha olvidado ahora el, el nombre. El mecanismo de antifragmentación. ¿eh? El mecanismo antifragmentación. ¿Qué significa el mecanismo de antifragmentación? Significa que cuando un Estado cumple sus obligaciones, reduce su deuda y, eh, su, eh, y no emite más bonos, se compran bonos de los que no reducen su deuda, no reducen sus desequilibrios y están aumentando sus problemas. Es decir, no está cumpliendo su mandato. No está cumpliendo su mandato. El, el mandato del Banco Central Europeo no es que la di el diferencial entre el bono de Italia o de España y el bono de Alemania sea bajo. En ningún caso. No es su objetivo. Y no puede ser que con una inflación en España del 3 y pico por ciento, en, en Bélgica del 5 ¿eh? y toda una cantidad de países con inflación, niveles de inflación mucho más elevados que el 3%, ¿eh? estemos hablando de bajadas de tipos de interés. Pero no solamente de bajadas de tipos de interés, que es el menor de los problemas. Es que el gran problema es que se mantenga ese, esa equivocada política expansiva con respecto a la liquidez para disfrazar, entre otras cosas, lo que estábamos comentando antes, el agujero de Francia. Claro, entonces... Lo que se está haciendo es generar un incentivo perverso a que los Estados, en vez de reducir sus desequilibrios, los aumenten, tanto vía la Comisión Europea en la Unión Europea como vía el Banco Central Europeo con la política monetaria. Hablando ya de mercados internacionales, antes de meternos en lo más local, eh, ¿cómo ve usted que, se está, que está evolucionando el precio del petróleo? ¿no? Al final uno se está hablando mucho... De las consecuencias que puede tener las decisiones de la OPE y también, bueno, tenemos de cara a los próximos años, lo que es muy a largo plazo, esas restricciones que están haciendo los vehículos y todo eso. ¿Cómo ve usted que hoy está el mercado del petróleo ahora mismo? Bueno, el mercado del petróleo lo que refleja es primero que la oferta es claramente amplia, ¿no? Se habla mucho de la OPEP, pero no se habla de lo más importante en el mercado del petróleo actualmente, que es que la producción no OPEP es la que está creciendo y la que está dando esa eh, esa fortaleza a la oferta global. ¿no? Estados Unidos produce ya 13,2 millones de barriles al día. ¿eh? Yo todavía me acuerdo las críticas y los ataques que yo recibía en el año 2011-2012, cuando me decían que la producción de Estados Unidos se iba a desplomar ¿eh? porque mm, eh, no sabemos de termodinámica y cosas de esas. Bueno, 13,2 millones de barriles al día produce más que Arabia Saudí y produce más que Rusia, ¿eh? además de que obviamente Rusia solo exporta 4 millones y medio de barriles al día más o menos. Entonces... La, la producción más que suficiente, ¿de acuerdo? Y eh, la capacidad de la OPEP de decidir sobre el precio, primero es una, es una intelequia muy típica de eh, historias de la conspiración, pero la OPEP no tiene el objetivo de influir sobre el precio, sino de que haya un precio que sea adecuado para los productores y para los consumidores. El objetivo de fastidiar a los consumidores no tiene ningún sentido en una, en, entre los países de la OPEP. Yo he tenido la oportunidad de ir cinco veces a la reunión de la OPEP. Entonces, a mí me parece que es importante entender que el crecimiento de la demanda es cada vez menos... Eh, menos elevado, ¿no? Eh, no solamente eso, sino que algo muy importante desde el punto de vista de la descarbonización y del cambio tecnológico, es el hecho de que la intensidad energética del producto interior bruto es cada vez más baja, es decir, cada vez necesitamos menos barriles de petróleo para crear crecimiento económico, ¿de acuerdo? ¿Mm? Entonces, eso todo es positivo y el petróleo, sin embargo, va a continuar siendo una parte esencial del mix energético. La OPEP lo sabe, lo sabe Estados Unidos, lo sabe Rusia, lo sabe China, los que todavía no se han enterado, están en, en Europa, que siguen viviendo en esa economía de hoja de Excel creada por políticos en la que se ha ideologizado la energía que no tiene ningún sentido. Uh. Vamos ya a lo local, ¿no? Dice el presidente Pedro Sánchez que la economía de España va como un cohete. Bueno, primero iba como una moto, de repente empezó a ir como un cohete. Bueno, acaba de salir ahora un informe de la OCDE que si atendemos a, la, a los salarios reales, no nominales, los reales, realmente desde que desde la pandemia han descendido, es decir, la inflación ha hecho mella sobre los salarios. Luego también ha dicho que, bueno, ese salario mínimo interprofesional que ha subido Yolanda Díaz, por ejemplo. Realmente solo ha subido un 6%, ¿no? que es, es suficiente. ¿no? Es, en términos es, reales. Es, en, en términos reales solo ha subido claro. un 6%, ahora lo acaba de decir la OCDE. Pero bueno, en términos generales también se habla mucho también del de el aumento de las perspectivas de crecimiento para el año 2024. Eh, entonces, mm, me gustaría saber tu opinión sobre si realmente la economía española va como un cohete. ¿no? A mí no me gusta el símil, por, para empezar, porque la inmensa mayoría, todos los cohetes, terminan en el suelo. ¿De acuerdo? Lo primero. Pero ¿eh? bueno, es lo más está ahora. No es un <laughs> buen símil, mi querido presidente del gobierno. Pero recordemos una cosa, vamos a ver. Este gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo monetario y fiscal de la historia de la democracia. Este gobierno ha aumentado la deuda en 400.000 millones, ha contado con un apoyo del Banco Central Europeo en más de 300.000 millones de compra de deuda, etcétera. 100.000 millones de fondos europeos, más la recuperación del turismo a nivel récord, un turismo que se dedicaron a denostar y a atacar todo lo que pudieron desde el gobierno. ¿De acuerdo? Con todo eso, ¿m? en los últimos cinco años, la economía ha crecido solamente un 5%. ¿Vale? Y de ese crecimiento, la inversión está por debajo de los niveles del 2019. El consumo está plano con respecto al 2019. Prácticamente no ha habido ninguna mejora. El sector exterior ha generado un poco de crecimiento gracias a las exportaciones de las empresas y gracias al crecimiento económico mundial. Y lo que se ha disparado es el gasto público. Y lo que se ha disparado de manera absolutamente brutal es el gasto público. Entonces, el gobierno te dice que la economía va como un cohete. Y sin embargo, resulta que en el índice de miseria, ¿sí? España lidera la eurozona con un índice de miseria que está por encima de la media de la eurozona, por encima de la media de la Unión Europea, por encima de Portugal, por encima de Grecia, por encima de Italia. Esto es importante. Segundo, en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, hemos perdido puestos con respecto a la Unión Europea en todo este periodo. Adicionalmente, como tú bien has dicho, los salarios reales han caído en España. Y además de ese empobrecimiento generalizado, nos han subido los impuestos a todos, especialmente a los más pobres, al negarse a eh, deflactar los impuestos a la inflación. Por lo tanto, como yo digo siempre, con la tarjeta de crédito de otros, todos los restaurantes son baratos. Claro, esto, esto lo, que nos, lo que estamos viviendo literalmente es llevar a cabo la misma política económica que llevó a cabo el Partido Socialista de Grecia, el PASOK, antes de la crisis. Que es, uno. Disparar la contratación pública, 600.000 eh, contrataciones públicas más desde que gobierna Sánchez. Dos, aumentar la deuda y los desequilibrios estructurales. ¿Por qué? Porque no solamente ha aumentado la deuda de un 97% sobre PIB al 109% sobre PIB, eso es deuda sobre protocolo excesivo. Es que la deuda que se debe, la deuda total de las administraciones públicas es de 2,06 billones de euros. Ha multiplicado la deuda de la seguridad social y, además, los pasivos totales no financiados de la economía española, del sector público español, que incluye las pensiones, según Eurostat, son 500% del producto interior bruto. Entonces, la gente es más pobre. La gente está en una situación mucho más eh, paupérrima que antes. No nos olvidemos que hemos pasado de estar sextos en el índice de Europa en cuanto al índice de riesgo de pobreza, a liderar la eurozona en índice de pobreza. Hemos superado desde el año 2018 a Grecia, a Italia, etcétera. Es decir, nosotros estamos perdiendo puestos con respecto al resto de la Unión Europea que encima no va bien y luego la tasa de paro más alta de la Unión Europea, por encima de Grecia, que la que ha reducido el paro más y eso con el maquillaje del paro, etcétera, etcétera. Y además, la tasa de infraempleo en lo que se llama holgura laboral, que es eh, paro, infraempleo y las personas que están eh, que pueden trabajar y que no están dentro de la fuerza laboral. Bueno, pues todo eso estamos por encima de todos los niveles. Es que no hay ningún indicador que nos muestre que España va bien, que, que el Producto Interior Bruto crece. Hombre, ya te digo, si le metes 200 mil millones más de deuda y sacas... 20.000 millones más de déficit al año, pues obviamente, eh, claramente, vas a tener un aumento del Producto Interior Bruto. Pero el Producto Interior Bruto lo que te está mostrando es que el Producto Interior Bruto per cápita ¿m? no crece. Que además... La, eh, eh, después de aumentar masivamente la deuda, más de 400.000 millones, resulta que al, el Producto Interior Bruto, tirando de gasto público, te aumenta en 250.000. Pues en realidad lo que estás haciendo no estás creciendo, sino que te están endeudando. Y eso luego viene con los problemas que genera. Yo también me acuerdo, ¿eh? yo me acuerdo en el año 2006, cuando estaba en Atenas y me decían que Grecia era el motor de crecimiento de Europa, ¿sabes? Y yo decía, what? ¿Sabes? Estamos, y lo que están haciendo es exactamente exactamente lo mismo. Va a España, va a España, está España en recesión o en crisis? No, porque estamos tirando de la tarjeta de crédito de otros, pero la realidad es que si lo tienes en cuenta, con un turismo que se ha recuperado de manera admirable, el resto de la economía va fatal. Fíjate, la cifra de ingresos de las empresas la cifra de ingresos del sector servicios. La eh, producción industrial. ¿Qué, qué, me, ¿Qué me quieren contar, de verdad? ¿Qué me quieren contar? Te dicen, no es que eres un catastrofista, no. Es que tirar de deuda y tirar, eso lo hace cualquiera. ¿eh? Eso no es gestión maravillosa del gobierno de Sánchez. Eso es súper fácil. ¿eh? Tú quieres, mira, mira el señor Biden, tú quieres generar 1,5 billones de PIB, aumentas el déficit en 2 billones llevas a la economía al borde del, de la insostenibilidad y eso que ellos tienen el dólar. Pero nosotros no tenemos el dólar. Y eso. Y todos esos factores ¿sí? que tú me dices, eh, bueno, pues, eh, pero es que hay récord de empleo. ¿no? ¿Cómo que hay récord de empleo? Hay 21 millones de afiliaciones que no son trabajadores. Eh, en, eh, eh, trabajadores. Ojo, es que cuando tienes récord de pluriempleo y además has aumentado la contratación pública en 600.000 personas, mis queridos amigos, no tienes récord de empleo. Y cuando además con esas afiliaciones las horas trabajadas han bajado con respecto a 2019 y con respecto a 2008, es que en realidad estás destruyendo empleo ¿eh? y no solamente estás destruyendo empleo, sino que si miras la tasa de paro efectiva del año 2019, ¿eh? Y la tasa de paro efectiva del año 2024 es que no han bajado. Lo único que has hecho ha sido literalmente cambiar cromos ¿eh? y has puesto unas personas que antes las tenías como parados oficiales en demandantes de empleo ocupados. ¿eh? Que como dice mi querido amigo Mark Vidal, ¿eh? no son fijos discontinuos, sino que son parados discontinuos. Claro. Y por último, me gustaría hacerte una pregunta, digamos, más personal en el sentido de que vemos que dentro del mundo de la economía hay muchas veces que existen prejuicios en el sentido de que a uno pues lo tachan de liberal, al otro lo tachan de lo que sea, ¿no? de tal forma que muchas veces la opinión, digamos que profesional, incluso académica, que puede tener uno u otro, eh, desde, desde muchas personas del público general, está infravalorada o digamos que se ve con un cierto sesgo. ¿Tú crees que eso te ha afectado a ti en, en tu vida? ¿Realmente crees que tu opinión está, por el público general, eh, infravalorada por digamos, eh, ese recorrido que has tenido tú dentro del mundo del liberalismo y, y así? Al contrario, no. Yo creo que la, el hecho de que se haya popularizado la economía y que haya personas como yo con un perfil eh, mediático o, con, de, o conocido, lo que ha hecho es que mucha más gente eh, tenga su propia opinión sobre la economía. La economía no es la opinión de Daniel Lacalle ni mucho menos la opinión de un grupo de economistas que viven del gobierno, ¿eh? por supuesto, de esos menos que ninguno. Pero el hecho de que la gente tenga su propia, se genere su propia opinión es lo importante. Esa es la diferencia. Yo creo que eso es lo importante. Y es muy importante recordarle a la gente una cosa: ¿eh? la economía es una ciencia, pero la política económica es política. Por eso la gente dice, es que ni los economistas se ponen en, en, de acuerdo sobre política económica. Claro que no, porque la política económica es política. Y por supuesto que para mí la prioridad no es que el Estado sea lo más grande, que el sector público sea lo más grande, etcétera, etcétera, etcétera primero porque no ha funcionado jamás ¿eh? eso desde luego ¿eh? porque que yo empecé ¿eh? como casi todos los economistas desde el keynesianismo y todo esto y desde no es que un estado que mm, facilita y que mejora y qué tal ah qué maravilla todo esto fantástico ah es que no funciona sabes ¿Mm? entonces el problema no es que la gente eh, no crea eh, que no tiene por qué creer no lo que la gente tiene, me pasó el otro día una cosa, mira. Iba por la calle, ¿no? Voy a decir qué calle, y se me acerca una señora y me dice, señor la calle, a ver cuando empieza usted a decir cosas buenas sobre la economía que solamente dice cosas malas. Y le digo, así, ah, ¿por qué tengo yo que decir cosas buenas? Bueno, porque el gobierno dice cosas buenas. Y le digo, ¿y a usted qué tal le va? Y me dice, no, a mí fatal. Digo, pues nada, buenos días. Move on. ¿Sabes? ¿Entiendes? La, la, los gobiernos siempre, no ha habido en, jamás un gobierno que te haya dicho que la economía va mal. Claro. Nunca. Y me parece legítimo. ¿eh? Bueno, mi ley. ¿Eh? No, bueno, mi pero ley. es importante. Bueno, es, bueno, buen ejemplo. Es el primero que no ha mentido, que ha ganado unas elecciones, por otro lado, con 12 puntos de diferencia con respecto a lo anterior, que ya le gustaría a Pedro Sánchez, ¿eh? Eh, que, es, que ha ganado las elecciones diciéndole a la gente, no hay plata. Y el ajuste va a ser duro. No ha ganado las elecciones diciendo, no se preocupen que cuando llegue yo va a mejorar la confianza a lo francés, ¿no? Y entonces va a dar todo igual. No, no, no. ...entonces... Pero eh, volviendo a tu pregunta, eh, el gran problema en política económica no es que haya eh, más eh, personas mediáticas que hablen sobre economía, que, me, que es maravilloso porque hace que la gente se interese sí. sobre la economía. El gran problema. Es aquella gente que se pone un pedestal autoimpuesto, ¿eh? autodecidido, ¿de acuerdo? Y que lo que está intentando es cancelar y eliminar a todo aquel que no dice lo que ellos piensan. Y curiosamente, lo que ellos piensan depende de lo que piense el gobierno. ¿eh? Entonces resulta que tienes un gran problema, como decía Paul Romer, con la, esa academia. ¿eh? que está flotando alrededor de los gobiernos a ver por dónde sale el siguiente aumento de déficit y de gasto y cuyo objetivo no es dar una opinión eh, mm, razonada y crítica, sino justificar toda y cualquier eh, locura que haga un gobierno. ¿no? Entonces, para mí es importante que la gente tenga las opiniones, las que, las que considere, pero sobre todo que no asuma en ningún caso que el lado vendedor, en, el, la, en la economía hay dos lados, el lado comprador y el lado vendedor. ¿Mm? El lado comprador somos los contribuyentes, los consumidores, las familias, las empresas, el lado vendedor son los organismos internacionales, los bancos de inversión, los, eh, eh, la, la academia y los gobiernos. Y el lado vendedor siempre... Te va a vender una caja de cereales con unos colores estupendos y tal y que cual, pero luego abres la caja, el cereal está malo, está, eh, está rancio y encima te han metido un regalo que pesa más y por lo tanto hay menos cantidad de producto. Es importante darse cuenta de quién está en el lado vendedor y quién está en el lado comprador para saber dónde está la opinión relativamente independiente y punto. Y además, mira, lo bueno, la, 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 la prueba del algodón. ¿eh? Yo fui portada del mundo ¿m? criticando la política fiscal de, eh, de Rajoy. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y yo eh, he criticado el aumento de deuda, el aumento de gasto público y el aumento de los impuestos en todas las economías, fuera quien fuera. Me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es que lo más antisocial es dar más fondos a los sectores no productivos a costa de los sectores productivos. Una cosa es tener un estado facilitador y otra cosa un estado fagocitador. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por la, aceptar la invitación, venir a Ok Diario y atendernos y responder a todas las preguntas sin cortarte nada, vamos, porque no te has cortado absolutamente nada. No. Así que nada, pues muchísimas gracias, eh, Daniel Lacalle, y, y nada, pues nos veremos en otras ocasiones. Un gusto, muchas gracias.